Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en este fin de semana. Oigan, qué rico de verdad estar descansando por fin. Creo yo que la gran mayoría lo merecíamos y lo necesitábamos, aparte de todo. Oigan, pues ya lo saben que hoy les presento mucha de la información que se nos queda pendiente a lo largo de la semana, hablando de nuestros artistas, de quienes estuvimos hablando, obviamente, en la semana que recién termina. Muchísimas gracias, bienvenidos sean, y sobre todo a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por acompañarnos en este canal de YouTube del Philip y también en nuestro podcast que se llama del mismo nombre, El Philip. Muchísimas gracias por estar acompañándonos también a través de todos nuestros canales de YouTube, como lo son El Alarido, como es también con Sabor a México. Ay, Dios mío, todavía tengo el rico y delicioso sabor al arroz con leche con pulque que hicimos apenas el viernes pasado. Ahí está el video, los invito a que lo vean, y por supuesto que vamos a iniciar porque la semana estuvo bastante intensa. ¿Recuerdan ustedes que comenzamos la semana hablando de uno de los personajes infaltables en la televisión, pero también en el cine y por supuesto en las obras de teatro? Miren, nos referimos a este gran actor, gran actor llamado José Carlos Ruiz. Fíjense que José Carlos, sí, claro, padre de Amaranta Ruiz, aquella muchacha que se hizo muy famosa por los arrimones que le daban en la en este programa que salía y que se llamaba Puro Loco, también en La Cosa con don Héctor Suárez, que en paz descanse. Y bueno, este tipo de comedia bastante subidita de tono que hoy podríamos pensar que ya es cosa de nada, ¿no? Pero en aquellos años, en los años 90, cuando salían estos programas, eran verdaderamente escandalosos, porque pues sí, se trataban de temas muy fuertecitos. Claro, eran programas que se ponían muy en la noche, pero con todo y todo, don José Carlos Ruiz, el papá de Amaranta, no estaba tan contento con que su hija estuviera haciendo este tipo de comedia, porque evidentemente es un tipo de comedia pues para adultos. Y don José Carlos decía, eso ni siquiera es actuar, chamaca. Aprende primero a actuar y ya luego andas buscando trabajo como actriz. Al día de hoy, Amaranta ya trabaja en Lo que callamos las mujeres, ya hace telenovelas, ya se la pasa mejor, ¿no? Como actriz, Amaranta. Oigan, que por cierto, fíjense que don José Carlos, que es un hombre totalmente dedicado a la actuación, en algún momento también llegó a estar en programas de televisión que iban más bien enfocados a la música, ¿eh? A la música que podemos decirles. Miren, ¿recuerdan ustedes que había un programa en México que se llamaba Noches Tapatías? En este programa se llegaron a presentar artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa, Doña María de Lourdes, bueno, estas grandes voces. Pues fíjense que don José Carlos, también como parte de su carrera como compositor y como cantante, incluso como bailarín, llegó a presentarse ahí en este programa de televisión que, como ya les digo, se llamaba Noches Tapatías. Bueno, pero miren, ahí está justamente este programa de Noches Tapatías. Hay algunos videos todavía al día de hoy de programa que obviamente ya no se transmite, pero para mucha gente todavía lo podemos ver ahí en algunos capítulos de YouTube. Oigan, pues resulta que don José Carlos Ruiz, fíjense que si uno de sus personajes lo consagró en la televisión mexicana, fue el de Benito Juárez. ¡Qué parecido de don José Carlos Ruiz! Bueno, yo creo que también si a mí me hicieran algunos arreglitos, quedaría yo como don Benito Juárez. Oigan, pues los dos somos oaxaqueños, pues ¿qué le hacemos, no? Pero don José Carlos sí, de verdad, que tenía un parecido tremendo. Hizo tres telenovelas en Televisa con este personaje de don Benito Juárez. Era tan real su participación en estas novelas, que fíjense que cuando viajaba a alguna parte de México, lo saludaban, buenos días, señor presidente, buenos días, licenciado Juárez, decía la gente. Y don José Carlos decía, híjoles, que cómo les explico que en 1872 ya murió don Benito Juárez, ¿no? Desde aquel año, fíjense, desde 1872, don Juárez, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, dejó de existir. Y sin embargo, pues era tan real el trabajo, tan realista el trabajo que hacía don José Carlos Ruiz con este personaje, que la gente lo seguía identificando como don Benito Juárez. Ahora, esto le trajo muchos problemas porque durante muchos años, porque ni siquiera fue poquito el tiempo, don José Carlos Ruiz no encontraba trabajo. Y no encontraba trabajo porque le decían, no, gracias, ahorita no estamos buscando el personaje de Juárez. Aquí en esta novela no. Oigan, pero yo sé hacer otras cosas. Oigan, pero yo sé hacer
hacer otros personajes. No. Luego, cuando necesitemos un Benito Juárez, ahí te hablamos. Es por eso que buscando la manera de trabajar cuando no lo querían contratar, es que se dedicaba a ser bailarín. Yo no me lo imagino, fíjense, a don José Carlos en sus tiempos de juventud siendo bailarín, y sin embargo estamos seguros que lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque don José Carlos, si algo ha tenido hasta el día de hoy, es que es un hombre que o hace bien las cosas o de plano nada más no lo hace. Pero fíjense, el hecho de haber estado en este programa de Noches Tapatías consagra a José Carlos Ruiz ya fuera del personaje de Benito Juárez, porque decían, bueno, si este señor canta, si este señor baila, si este señor compone, si este señor actúa, seguramente cualquier otro personaje que le demos lo va a hacer maravillosamente bien. Incluso fíjense que de los grandes amigos que llegó a tener don José Carlos Ruiz en la farándula mexicana fue este gran actor, primerísimo actor, don Ignacio López Tarso. Sí, más chico de edad, don José Carlos, pero finalmente los dos hicieron una gran, gran, gran amistad. Fíjense que incluso cuando la mamá de don Ignacio López Tarso, ambos, que en paz descansen, fíjense que cuando la señora pierde la vida, fallece, es José Carlos Ruiz quien le da la noticia a su gran amigo Ignacio López Tarso. Y cuando a su vez le dan la noticia a José Carlos Ruiz del fallecimiento de su gran amigo don Ignacio López Tarso, fíjense ustedes que él pues se puso muy, muy, muy triste, porque independientemente a que eran grandes, grandes amigos, independientemente a eso, don José Carlos sabía que la gente de su generación o una generación arriba estaban muriendo, se estaban yendo, y obviamente pues esto lo puso bastante, bastante triste y además muy, muy, muy pensativo. Pero fíjense, ellos trabajaron en diferentes películas, trabajaron también en diferentes programas de televisión. Yo recuerdo una donde trabajaron juntos, que fue la de Morenita, esta película que trata sobre el rapto a el ayate de Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Está muy buena esta película, y ahí don José Carlos Ruiz hace el personaje de un cardenal y don Ignacio López Tarso hace el personaje del abuelo de un muchacho que se anda metiendo en problemas de narco. Entonces está muy interesante esta película, y como esas han participaron los dos en varias películas y en varias telenovelas, en varios programas, ellos aparecieron juntos. Miren, ahí está justamente en esta película de Morenita. Bueno, una vida verdaderamente impactante, una carrera, además de todo, bastante, bastante buena. Como bien les decía yo el lunes pasado, oigan, don José Carlos Ruiz llegó a ser tan, tan, tan importante en el mundo de la actuación, lo es todavía, ¿no? Que a pesar de que cada vez va trabajando menos por la edad que tiene, porque se cansa más y además porque ha trabajado toda su vida, pero dentro de los papeles más recordados para don José Carlos está con Araceli Arámbula. Fíjense, fue el papá de Araceli Arámbula de La Chule en la telenovela de Soñadoras, y si se lo propone como villano es extraordinario, pero también como indígena, wow, es de verdad un agasajo ver las actuaciones de don José Carlos Ruiz. Ahora, si hablamos de cine, fíjense que a lo mejor no de la misma, bueno, no a lo mejor, con toda seguridad, miren qué guapa La Chule, de verdad que sí, ¿no? Y don José Carlos es que tiene este, pues es camaleónico don José Carlos, y lo mismo puede ser un gran villano, que puede ser un hombre bondadoso, que puede ser un hombre de campo, que puede ser un padre de familia. Bueno, es muy, muy, muy cambiante la personalidad de don José Carlos Ruiz, y ojalá lo tengamos por muchos años, porque de verdad que es uno de los personajes más icónicos y más representativos de la televisión, el cine y el teatro en nuestro país. Oigan, como ya les decía, perteneciente a otra generación, otro tipo de trabajo, otro tipo de cine que le ha tocado vivir, indiscutiblemente nos tenemos que referir a Gael García Bernal. Fíjense que este muchacho, que sus papás, bueno, su mamá originaria, doña Patricia, de allá de Sinaloa, su papá michoacano, si no estoy mal, pero resulta que Gael, por casualidades de la vida, nace en Guadalajara. Fíjense, él es tapatío, y sin embargo, pues prácticamente toda su vida creció dentro de la Ciudad de México. Pero resulta que este muchacho, por un lado, su papá, siendo un gran productor, director de cine, de teatro y de televisión, pues claro que Gael tenía
todo el tiempo para estar viendo el trabajo de su papá. Pero además, fíjense, en el caso de su mamá, de doña Patricia Bernal, pues peor tantito, porque una gran actriz y además también una directora. Obviamente, miren, Gael García desde muy chiquito comenzó a actuar. Incluso algo que les comentaba es que Gael García, de sus primeros trabajos, aunque no lo incluyen como parte de su currículum, su primer trabajo fue en la telenovela Cuna de Lobos, fíjense nada más, con doña María Rubio, uy, la gran Catalina Krill, y de ahí, miren, doña Rebeca Jones, que en paz descanse, doña Diana Bracho, Alejandro Camacho, no, un elencazo. ¿Y qué hizo en Cuna de Lobos Gael García? Pues hizo nada más ni nada menos que el personaje de José Carlos, que hacía nada más ni nada menos que ay, Dios mío, se me olvidó, el señor, ay, Dios mío, ayúdenme, por favor, el papá de los muchachos, de Nosotros los Nobles. Ay, ¿cómo se llama? Gonzalo Vega. Ay, Dios mío, ¿por qué esta memoria me está fallando tanto y tanto y tanto? Bueno, don Gonzalo Vega hizo el papel de José Carlos en esa telenovela. Y hay una parte donde don Gonzalo Vega, o José Carlos, el personaje, recuerda cuando era niño. Y ese niño que sale en el recuerdo de Gonzalo Vega era Gael García. Esa fue su primera participación en las telenovelas en México. Como ya les digo, no lo cuentan como parte de su currículum, pero sí fue su primer trabajo. De ahí otra y otra y otra, hasta que finalmente llega Al Abuelo y Yo con... híjole, con la tremendísima, guapísima, eso sí también hay que decirlo, Ludvika Paleta. Pero resulta que a partir de ahí, fíjense nada más que a Gael, a pesar de que él había nacido dentro del medio, dentro del mundo del espectáculo, pues ya no le gustó el acoso, ya no le gustó que la gente le estuviera pidiendo fotos, le estuviera pidiendo autógrafos. Nadie pensaría que Gael sí se iba a dedicar en realidad a esto. Pero fíjense que el trabajo de Gael en México, en Estados Unidos y en algunos otros países ha sido tan bueno que, al igual que Javier Bardem y que al igual a pues otros actores muy importantes como Antonio Banderas, también ha sido un chico Almodóvar, fíjense nada más. Pero la experiencia de Gael García al hacer una película con, que es La Maleducación, con este director tan controvertido como es Pedro Almodóvar, no fue nada buena la experiencia, nada. Gael lo sufrió muchísimo. ¿Y por qué? Fíjense que Gael hace el personaje primero de un muchacho, ¿no? Recuerdan ustedes, un muchacho llamado Juan. Posteriormente, este muchacho, Juan, se convierte en travesti. Y como travesti, se llama Sara. Es el nombre que tiene. Bueno, obviamente, don Pedro Almodóvar, que conoce perfectamente el mundo, pues el mundo homosexual y el mundo del travestismo. ¿Por qué? Porque a Pedro Almodóvar le tocó vivir el punto más alto de la movida madrileña, aquel punto en donde la gente estaba feliz de la vida porque el franquismo había terminado, la represión política, cultural, social y sexual había terminado en España, y comienza una etapa ahí dentro de Madrid, que se gesta en Madrid, en donde tanto artistas de todos los ámbitos, desde pintores, escultores, actores, actrices, cantantes, compositores, absolutamente de todo, dieron rienda suelta a su creatividad después de muchos años. Incluso había gente que había nacido dentro de la represión y que no conocían lo que era la libertad. Una vez que termina el franquismo y que comienza la movida madrileña, salen grupos tan importantes allá en España como Mecano, como Alaska y los Pegamoides, lo que conocimos después como Alaska y Dinarama, como, bueno, Radio Futura, todos estos grupos de músicos. Pero también comienza a haber una etapa de liberación sexual, en donde el travestismo, en donde estas pelucas, tacones, empezaron a florecer de una manera muy, muy, muy importante allá en España. Y a Pedro Almodóvar le tocó vivir toda esta etapa. Entonces, cuando Gael entra a trabajar con él y tiene que hacer el personaje de esta chica travesti llamada Sara, pues había cosas que no le convencían a Pedro Almodóvar de la actuación de Gael García. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que le acomodaba unos tremendos gritos, regañizas, horrible. Gael
tuvo que aguantar, Gael tuvo que soportar. Para él no fue una buena experiencia haber trabajado con Pedro Almodóvar, porque aunque dice que sí repetiría la experiencia, pues finalmente sí fue bastante tensa, porque incluso fíjense que decía Gael, es que si él hubiera sido un hombre exigente, solamente exigente, yo lo hubiera hecho. El problema es que además de la exigencia, era bastante malhumorado, bastante gritón, me traía todo el tiempo como muy acelerado y no lo disfruté. Yo pensé que trabajar con Pedro Almodóvar iba a ser una experiencia increíble y maravillosa y no fue así. La verdad es que dice Gael que lo sufrió y lo sufrió bastante haber trabajado con Pedro Almodóvar y sin embargo el resultado fue muy bueno en pantalla. Bueno, vimos ahorita las imágenes de un Gael García convertido en Sara y fíjense que el parecido que tiene con Julia Roberts o con su mamá, con Patricia Bernal, es exacto, es idéntico, ¿no? Pero, pues sí, Gael la pasó bastante, bastante mal. Él dijo, ¿no? Gael García solo comentó que había sido un proceso, esta película, bastante difícil, bastante doloroso, y que incluso llegó a pensar en tirar la toalla, pero dijo no, porque yo no fui educado para dejar los proyectos a medias y solo por eso terminé de hacer la película, que si me hubieran dado a elegir, por supuesto que hubiera renunciado. Ahora, de lo que no platicamos el martes, que hablamos de Gael García, ¿recuerdan ustedes que su papá de Gael murió en el 2021? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que Así como el señor murió y tenía una tercera pareja después de Patricia Bernal, resulta que esta mujer de nombre Bella de la Vega, una mujer que dice ser bailarina, modelo y actriz, estaba casada con su papá de Gael García. Bueno, pues resulta que, fíjense que esta mujer, como ya les digo, yo no sé si tiene un nombre como actriz, la verdad es que no lo sé. Desconozco si ha tenido participación en películas o en algunas otras, en algunos otros trabajos. Lo que sí les puedo decir es que fíjense que en lo único que yo sé que ha participado es en episodios de La Rosa de Guadalupe. Ahí sí, para que vean. Pero resulta que cuando don José Ángel García pierde la vida, como ya les decía yo, en el 2021, Bella de la Vega fue muy criticada, quien era su pareja de José Ángel García. ¿Y por qué? Porque resulta que, aunque cuando ellos se conocieron, según la versión de Bella de la Vega, cuando se conoce el padre de Gael García y ella, el señor quedó fascinado con su belleza, y claro que lo es una mujer muy bella, de un cuerpo muy, muy, muy bonito, y que se casaron porque él, al papá de Gael, le encantaba hacer las cosas bien, ¿no? Que no le gustaba dejar las cosas a medias. Entonces se casaron. Bueno, pues vivieron un tiempo en una relación, pero lo que cuenta Bella de la Vega es que Gael, Patricia y toda la familia, ¿no?, de Gael, nunca estuvieron de acuerdo con este matrimonio, con el matrimonio de Bella y del papá de Gael García. Ahora, en donde sí se metió realmente, pues en un problema muy grande, fue cuando falleció este señor, y no sé si recordarán ustedes que de pronto sale Bella de la Vega a un lado del féretro donde estaba su pareja, ¿no? Que estaba siendo velado en aquel momento. Bella de la Vega sale tomándose una selfie, ella sonriente, ella muy a gusto, y del otro lado se veía el féretro con el cuerpo de su pareja. Obviamente esto puso a Bella de la Vega en el punto de controversia más grande en las redes sociales en aquel momento, porque entonces todo mundo comenzó a decir, ahí está, ese es el poco cariño que le tenía, ese es el poco respeto que le tenía, le damos la razón a la familia Bernal, con razón no la quieren, con razón nunca estuvieron de acuerdo con ella, y bueno, Bella de la Vega, miren nada más, bueno, pues es que yo no sé si alguien en sus cinco sentidos haría eso. A mí, si me preguntan, yo no lo haría. Pero Bella dice que fue un acto de amor, que además fue algo que él platicó con ella antes de morir, de lo cual nunca nos enteraremos, porque obviamente el señor pues ya no vive aquí, ¿no? Pero fíjense que lo que sí es que Bella en algún momento
sí salió a aclarar que en realidad no tiene una buena relación con su hijastro, con Gael García. ¿Y todo por qué? Porque, fíjense nada más, resulta que Bella de la Vega decía que Gael nunca le hablaba a su papá, que además, cuando su papá lo necesitó porque requerían cambiarlo de un hospital que estaba en donde murió, que era un hospital de bajo costo, necesitaban pasarlo a uno de especialidades. Como Gael no le hablaba a ella, no había manera de ponerse de acuerdo. Pero además que el único apoyo que dio Gael, versión de Bella de la Vega, es que el único apoyo que había dado era moral y espiritual, porque económicamente nunca soltó un solo peso. Eso dijo Bella de la Vega. Pero además dijo que uno de los hijos que había tenido con una pareja anterior a ella, es decir, con Carla Ríos, pues tampoco el hijo la quería, que también el hijo estaba bastante, bastante enojado con ella y que ella no lograba entender por qué. Pero fíjense, Bella de la Vega se quejó mucho de Gael. Bella de la Vega decía, es que yo no puedo entender cómo dejaron a José Ángel caer de esa manera, él los necesitaba, nunca estuvieron aquí, nunca vinieron a verlo, si ellos no querían hablar conmigo estaba bien, pero por lo menos que visitaran a su padre. Y bueno, cosas horribles, horribles, y hay que, pues reconocerle a Gael que nunca habló mal de la señora, nunca. Yo por lo menos no lo escuché. Yo por lo menos siempre que hablaba o que habla al día de hoy Gael de su papá, habla bastante, bastante bien de él, pero sí de la señora, pues evita, ¿no?, tener algún tipo de comentario para no meterse en controversias. Lo que dice Gael, yo sí visitaba a mi papá, incluso llevaba a mis dos hijos para que mis hijos convivieran con él. Que la señora no estuviera en casa o que la señora no se diera cuenta, ese es otro asunto. Pero a final de cuentas, yo pues me quedo con la conciencia tranquila. Sé que mi papá estaba trabajando. Fíjense que de los últimos trabajos que hizo José Ángel García fue ser director de La Rosa de Guadalupe. Y seguramente por eso Bella de la Vega trabajó ahí, ¿no? Pero decía Gael, pues tampoco es que mi papá ganara poco dinero. Entonces, pues él tenía lo suficiente para atenderse y para llevar su tratamiento. Y en la parte de visitarlo, claro que lo visitábamos, por supuesto que sí. Bueno, por último, Bella de la Vega dijo, ah, y por cierto, en el tema de la herencia, ahí sí no hay ningún problema, ¿eh? Y le dijeron, ¿y por qué? Pues porque no dejó nada. Así dijo. Si dejó o no dejó, vayan ustedes a saber. Ahora, no creo que doña Patricia Bernal haya reclamado algo. Y Gael, pues, es el que menos lo necesita. Darío, pues, está trabajando. Bueno, que Darío, aparte, es hijo de otro papá, ¿no? Pero, a final de cuentas, pues, yo creo que Gael, que era el interesado, miren, si algo tiene, y bien, hasta el día de hoy, Gael García, pues, es solucionada la parte económica. Entonces, Bella dijo, a mí que ni me hablen de herencias, porque el señor no dejó absolutamente nada. Fíjense nada más. Que también hay que decir que, de la misma manera, quién sabe qué pasaría con la herencia de don Raúl Astor, este conductor argentino que llegó a México por ahí de los años 70 y que de alguna manera se comienza a colar en el mundo de la televisión. Él era locutor allá en Argentina y era locutor de los buenos, aparte de todo. Y fíjense que si algo tenía don Raúl Astor es que era un hombre muy galán y sobre todo, don Raúl Astor tenía este tipo de belleza que se usaba en los años 70, ¿no? Ese tipo de look, este tipo de presencia de los años 70 tenía. Cuando él entra a trabajar a Telesistema Mexicano, que posteriormente se convierte en Televisa, oigan, don Raúl Astor comienza a hacer negocios nada más ni nada menos que con don Emilio Azcárraga Milmo. Y llegaron a ser tan buenos negocios ellos que don Raúl Astor se convierte en uno de los pilares más importantes de Televisa, al nivel del que ustedes me puedan decir, al nivel de un Raúl Velasco, al nivel de un Chabelo, al nivel de un Chespirito, a nivel de estos grandes, grandes de Televisa, a ese nivel estuvo don Raúl Astor, que incluso Raúl Astor recibía a mucha gente en su oficina y él les daba oportunidades de trabajo. No crean ustedes que nomás ahí quedó.
Ahora, lo veíamos siempre sonriente, siempre bien presentable, siempre muy guapetón cuando salía con Topollillo. Tanto que, aunque era un programa nocturno, aunque pasaba en la noche, oigan, a todos o a la gran mayoría nos encantaba ver a don Raúl Astor y ver a Topollillo juntos, ¿no? Porque además de todo, los dos hacían una pareja y una combinación perfecta, perfecta. Bueno, pues nada más alejado de la realidad, porque don Raúl Astor era un hombre sumamente irritable, sumamente enojón, grosero, déspota, que no tenía nada que ver con aquel personaje que veíamos en pantalla, que veíamos en televisión junto al ratoncito, ¿no? Que ahora sabemos que es el ratoncito Luigi, ¿no? O Topollillo. Y cuando Topollillo cantaba alguna de sus canciones tan emblemáticas, bueno, Raúl, fascinado, sonriente, encantador, pero era todo lo contrario. Bueno, era todo lo contrario, al punto que su misma esposa, oigan, de verdad que, bueno, teniendo una esposa además muy bella, muy, muy, muy bella, pues resulta que, fíjense que doña Chela Castro le aguantó varias infidelidades a Raúl Astor, varias. Y doña Chela, muy al estilo de doña Coquita Abarca, también decía, ay, a mí no me importa, que ande con quien quiera. Bueno, cuando yo escucho a doña Chela Castro decir, es que, miren, lo que sucede, que retan a mi marido, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan, ya que no te atreves a andar conmigo, y entonces mi marido es hombre, porque si él no aceptara esos retos, sería igualito como si fuera maricón. Decía doña Chela Castro, que en esos años todavía estas palabras no eran tan despectivas, ¿no? Y entonces ella decía eso, que por eso se sentía orgullosa, porque estaba junto a un león, junto a un hombre, que bueno, pues las podía de todas, todas, y que además era tan guapo, pues que ella entendía perfectamente que no había ningún problema si se relacionaba con alguien más. Y como en realidad don Raúl, si era un galanazo para la época, ella decía, pero llega a dormir conmigo todas las noches. Sí, podrá tener ahí sus aventuras y sus canitas al aire, pero conmigo se cuadra, decía doña Chela, y ella muy contenta, pero todo el mundo se daba cuenta que don Raúl era un ojo alegre, bastante. Lo que sí, y les lo platicábamos el jueves, el miércoles, ¿no? Es que, miren, no hay historias conocidas hasta el día de hoy de gente que haya salido a decir que don Raúl pues abusaba de su poder, como lo hacían y lo siguen haciendo muchos grandes ejecutivos y productores de las televisoras. No tenemos historias de ese tipo de don Raúl y ojalá nunca haya sucedido. Y si llegó a suceder que se metió con alguna de las personas con las que llegó a trabajar, ojalá ya haya sido consensuado, ojalá haya sido de una manera elegante, por decirlo de alguna manera, y no haya sido forzado, no haya sido amedrentando a la gente o condicionándola para darle algún tipo de trabajo. Porque la importancia que llegó a tener Raúl Astor dentro de Televisa llegó al nivel que don Raúl Astor era el que decidía darle o no trabajo a los artistas. Fíjense nada más. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de este programa de televisión que salió? La verdad no tengo el dato de en qué año salió, ¿no? Pero ¿se acuerdan de La Hora Pico? En donde salían como atractivos visuales, salía Sabrina Sabrok, salía Sabel y salía Ivonne. ¿Se acuerdan ustedes de estas, las chicas Tentación? ¡Wow! ¿No? ¡Qué cuerpazos! Que Sabrina no estaba tan exagerada todavía en aquellos años. Bueno, pues este programa de La Hora Pico no es otra cosa más que una, pues digamos, una nueva versión o una nueva adaptación del programa que había hecho hace muchos años don Raúl Astor y que se llamó No Empujen. Y en aquellos años, no estaba Sabrina, no estaba Sabel, la morenaza. Las guapas eran Olivia Collins y estaba Felicia Mercado. Además, como atractivos visuales, también estaba Elizabeth Aguilar, Alejandra Peniche y Connie de la Mora. Ellas eran las chicas tentación, ellas eran las guapísimas de este programa. Y cosa rara, fíjense nada más, eran el atractivo visual, pero vean el look que tenían ellas. Nada que ver con lo que vimos después en La Hora Pico, ¿no? Pues ahora sí que ahí hay una diferencia. En la época de don
Raúl Astor, fíjense que los comediantes que salían no eran Don Miguel Galván, no era pues estos personajes que tenía, era Carlos Ignacio, salía Arturo García Tenorio, salía Álvaro Carcaño, este tipo de comediantes eran los que hacían sus personajes, ¿no? Ahora pues ya son Uribe, ¿no? Adrián Uribe, el fallecido Miguel Galván, eran los buenos en la hora pico, pero es una adaptación de aquel programa que hizo en algún momento don Raúl Astor, fíjense el programa de No Empujen. Bueno, pues los dos muy exitosos, ¿eh? Porque también la hora pico, hay que decirlo que fue un programa bien, bien, bien exitoso en aquellos años. Tan exitoso como la carrera de un joven actor, y digo joven actor porque miren nada más el elenco de No Empujen. Oigan, un actor joven, 51 años, realmente sigue siendo un muchacho joven, pero qué tal que en algún momento la revista People lo declaró el hombre más sexy del mundo, el hombre más sexy del planeta, y nos referimos a Ben Affleck. Este actor estadounidense, nacido en California y en Estados Unidos. Oigan, es una historia muy fuerte, porque fíjense que los antecedentes familiares de Ben Affleck fueron bastante, bastante difíciles, desde su papá, Don Timothy, un hombre alcohólico que incluso terminó siendo vagabundo, en el caso de su abuelita, que su abuelita con solo 46 años decidió quitarse la vida y que era adicta a las pastillas para dormir y además al alcohol. Una de sus tías que se inyectaba heroína, otro de sus tíos que se terminó dando un tiro en la cabeza. En fin, trae un antecedente bastante complicado Ben Affleck. Y eso definitivamente a él le afectó y le afectó mucho. Ben Affleck padece déficit de atención, que ya de por sí es un problema bastante, bastante fuerte. Ahora, súmenle a esto todo lo que vivió con su familia, la separación de sus padres, además una mamá muy preparada, egresada de Harvard, y un papá al que poco le gustaba trabajar, al que le gustaba más bien depender de su propia esposa y en algún momento de sus hijos. Y todo esto afectó de una manera terrible a Ben Affleck, de una manera muy, muy, muy fuerte. Incluso fíjense que Ben Affleck, llegando a tenerlo prácticamente todo, siendo joven, siendo guapo, siendo talentoso, compartiendo su vida con las mujeres más guapas de Hollywood, no se sentía feliz, no se sentía contento. Incluso, fíjense, de todos los personajes que ha hecho, uno que le aplaudieron bastante fue cuando hizo Batman. Y no saben ustedes cómo la sufrió. Él no fue feliz durante este rodaje. No le gustaba estar ahí haciendo esta película. Incluso todo el tiempo se la pasaba diciendo: yo no sé ni para qué me esfuerzo, esta película va a ser un fracaso. Dando por hecho que la película iba a fracasar, aún cuando la estaban haciendo apenas. Para su sorpresa, se convirtió en todo un éxito. Bueno, pues miren, al día de hoy, Ben Affleck lo que ha decidido es hacer únicamente personajes o papeles o dirigir proyectos en los que él se sienta cómodo, en los que él se sienta a gusto, porque aquella sombra del alcoholismo de su papá le pegó tanto a él que también llegó a perder el control de su vida con el alcoholismo, sumado a su déficit de atención y sumado al mal humor que todo el tiempo tiene Ben Affleck. Obviamente pues le ha traído una serie de problemas tremendas, tremendas. Incluso al día de hoy, Ben Affleck se ve totalmente cambiado, está muy subido de peso, y para un muchacho que vivió de su físico durante tantos años, pues sí llega a ser un problema, sí llega a convertirse en un problema. Vive con una de las mujeres más sexys del mundo, de todo el planeta, y aún así lo hemos visto de muy mal humor, azotándole la puerta, con unas caras que dejan a saber que van peleando, que van discutiendo, pareciera que no es feliz. Fíjense que Ben Affleck, dentro de los problemas que llegó a tener, están estas denuncias públicas que hicieron tres de sus compañeras, dos actrices y una maquillista, por tocamientos indebidos. Pero el problema, miren, ahí está Ben Affleck en la actualidad, pues sí, ya nada que ver con aquel muchacho jovenzuelo, ¿no?, que conocimos. Pero fíjense ustedes que no solamente él, también su hermano de Ben Affleck, ha tenido demandas por tocamientos o por acoso. Y es que los dos
pues se les dio por ese lado. Ahora, ahí sí ha hablado su papá. Don Timothy sí ha salido y ha dicho, no es cierto, esas mujeres son unas mentirosas, no les crean, mis hijos son unos caballeros y eso es imposible que ellos le falten el respeto a quien sea. Pero fíjense, de hecho, todavía el papá, Don Timothy, dijo que quienes eran culpables del comportamiento de sus dos hijos era Hollywood. Dijo, gracias a Hollywood y a todas las cochinadas que hay allá adentro, por eso mi hijo se divorció de Jennifer, de su esposa, ¿no? Esta mujer tan guapa, Jennifer Garner. Fíjense, dijo el señor, ¿no? Don Timothy, es que Hollywood siempre se la pasan ahí incitando a mi hijo para que tome, para que ande engañando a su mujer y todo. Pero pues nunca ha comentado Don Timothy también las infidelidades que ha cometido Ben Affleck, y que no ha sido una, han sido muchas. Bueno, pues en cuanto a las acusaciones de abuso, ya sabemos de qué tipo, Ben Affleck lo único que ha dicho es, perdón, sí, la regué, no lo vuelvo a hacer y les ofrezco una disculpa a mis compañeras. Es lo único que ha dicho Ben Affleck, y pues de ahí pues él piensa que pues que ahí quedó todo el asunto, ¿no? Él dice, pues ahí queda todo el problema, ya no pasa absolutamente nada. Pero, pues, sí ha sido una vida muy difícil la que ha tenido este actor de 51 años. Tiene 3 hijos, lleva, por lo menos que les gusta, 2 matrimonios, y al día de hoy, pues sí, se le sigue viendo desencajado, no se le sigue viendo, o no se le ve con una felicidad profunda, simplemente se le ve como, pues estoy aquí, lo tengo que hacer y nada más. Ojalá se llegue a atender, porque el problema del alcoholismo, de otras sustancias, sumado a un mal carácter y sumado a un déficit de atención, podría ser muy peligroso. Entonces, parte de la vida de Ben Affleck sí ha sido de éxitos, pero por otro lado, de una depresión y de una tristeza permanente prácticamente. Oigan, y ya nada más para cerrar la semana, miren, ya hasta vergüenza da estar hablando de este personaje, porque este personaje ha sido la comidilla, pues a partir de que sale el podcast de María Raquel Portillo en Boca Cerrada, y a partir de que sale la serie, la bioserie de Gloria Trevi, que ahora ya nos dijeron que no es bioserie, que tampoco es documental, pues que es un trabajo que hicieron ellos y que tiene mucha ficción. Pues como para hacer ficción, oigan, está bastante, bastante apegada a lo que misma Televisa sacó en especiales que se llamaron El Recuento de los Daños. Además también a lo que sacó Televisión Azteca como parte de El Ojo del Huracán. Entonces, así como que tan ficción, pues yo creo que no. Pero fíjense que este señor, ¿Qué tal que la misma gente lo ha denunciado tanto en los canales de Angélica Palacios, que es Multimedia 7, como con las comadres del Río, estas hermanitas que tanto Gema como Eloína, estas chicas que pues hacen su programa en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Las Comadres del Río? Pues fíjense nada más cómo la misma gente les ha mandado información que han visto a Sergio Andrade en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, y que además ya ubican perfectamente la casa donde vive su hija Sofía y donde trabaja con ellas su hermana Antonia. Y resulta que dicen que Sergio Andrade se dedica a repartir comida porque es un negocio familiar y es un negocio de comida lo que están haciendo al día de hoy estas muchachas. Ahora, aquí el asunto es que Sergio Andrade, que si bien ya le sabemos prácticamente todas las porquerías en las que ha estado metido, ¿qué tal que la nueva es que también ha utilizado voces que no le pertenecen para sacar discos de los que ha cobrado? Este disco que sacó María Raquel Portillo en 1995 y del cual no le pagaron absolutamente nada, Sergio Andrade no contrató coristas, no contrató una voz masculina que la necesitaba, simplemente se la robó, fíjense, las tomó prestadas, y hasta el día de hoy, a casi 30 años de haberse grabado esta canción, Sergio Andrade no les ha remunerado ni a Mari Boquitas, ni tampoco a estos muchachos que pertenecían a un proyecto que iba a salir y que era de Sergio Andrade, y este proyecto se llamaba Papaya, el grupo Papaya. Bueno, Sergio Andrade ya no sé qué le falta por hacer en sentido negativo. Ya maltrató, ya humilló, ya golpeó, ya abusó, ya robó. Híjole,
ya ocultó, tiró a su propia hija. O sea, no estamos hablando de un juego. Un padre que dijo, ay, aviéntala ya a la basura, no pasa nada, y el río la hunde. No, no, no. O sea, miren, yo no sé qué cosa debe pasar en la cabeza de una persona para que llegue a tomar esa decisión y todavía mentirle a la mamá. Y peor aún, la mamá, pues ya lo hizo, pues ya ni modo, ya lo denuncia en público. Ay, sí, por favor, señora, tampoco se pase de lista, ¿no? No, este caso, de verdad que si antes nos había sorprendido, ahora nos deja con la boca abierta, porque todo parece indicar que Gloria Trevi sigue con los ojos cerrados. Y este señor seguirá lastimando, seguirá haciendo daño, seguirá burlándose de las familias, lastimando jovencitas, burlándose de las autoridades. Él está feliz y contento, ya le pueden llover las demandas, total, ya pagó en la cárcel, total, tengo un hermano en la política, ¿cuál es el problema? Ya regalé un hijo, ¿no? Dejé otro en España, a otra la vente a la basura. O sea, imagínense nada más a este señor. Yo no sé, el día que tenga que entregar cuentas, ¿qué caramba va a decir? No lo sé. Yo no logro entender un solo delito de este señor. No lo logro entender. Súmenle uno, otro. Dice uno, ya estuvo. De verdad que esta situación sí está bien fea. Pero, pues bueno, ojalá pronto den con él. Y sobre todo, pues que eviten que este señor siga lastimando a más jovencitas, a más mujeres, a más familias. Y a toda una sociedad, además de todo. Pues hasta aquí con nuestro resumen y con los datos que nos faltaban por contarles en este podcast de fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado, haberse conectado con nosotros. Y les quiero decir que el día de mañana tendremos Alarido a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el día lunes estaremos totalmente en vivo, 9:30 de la noche, en nuestro canal del Philip. Vaya historia que les voy a platicar. Cuídense mucho. Gracias, Omarcito Benumea. Gracias, Dani. Les mando un beso. Adiós.